Hola mi gente hermosa, acompáñenme a cocinar. Mi gente hermosa, el día de hoy vamos a estar haciendo unos pancakes con avena, huevo, leche y un banano maduro. Vamos a licuar nuestros ingredientes y ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer los pancakes. Agregamos la avena, huevo y el banano y vamos a agregar media taza de leche. Lo vamos a poner a licuar. Una vez licuado, yo lo que hago es que le agrego un poquito de agua dependiendo la consistencia que tenga nuestra mezcla. Y aquí vamos a empezar. Utilizo aceite de oliva y lo que hago es que agrego un poquito en el sartén y luego con un papel servilleta unto todas las partes, así para que no nos queden muy grasosos. Vamos a ir agregando la mezcla y vamos a estar dándole la forma para hacerlas redonditas. Y miren cómo quedó la consistencia de la mezcla. Ponemos a fuego medio y siempre estamos mirando. Ya cuando esté doradita por la parte de abajo, vamos a empezar a voltearlas. Hay diferentes maneras de hacer estos deliciosos pancakes de avena. Pueden agregarle fresa, blueberry, pueden agregarle la fruta de su preferencia. Una vez que nos demos cuenta que ya está bien doradita por debajo, lo que vamos a hacer es que la vamos a voltear. Y miren cómo vamos, mis amores. Yo estoy utilizando avena entera y la pongo a licuar. Ustedes pueden utilizar avena ya molida y no tienen que poner a licuar. Es un poco más fácil. Y este fue el resultado final, mis amores. Bendiciones.